Buenas noches. En los próximos minutos, las noticias de nuestra tierra. Resumen por la actualidad de este lunes 24 de noviembre. Iniciamos la última semana del mes con visitas destacadas a la provincia de Jaén y con lamentables sucesos que hoy colocamos en nuestra portada informativa. Por un lado, el fallecimiento de un joven de 32 años en accidente laboral este pasado fin de semana en la localidad de Alcalá La Real, tras quedarse atrapado en un ascensor en el que estaba realizando labores de mantenimiento. Hay otros asuntos que les contamos enseguida. Adelante, titulares. Nuevas infraestructuras educativas en nuestra tierra. Susana Díaz ha inaugurado hoy en Castellar el nuevo edificio de educación infantil del Colegio Público Román Crespo Hoyo. 1.700.000 euros se han dedicado a esta intervención. Agenda preelectoral del Partido Popular. Úbeda y Andújar acogían este pasado fin de semana las convenciones de candidatos, presentación de los cabezas de lista de cara a los comicios locales y respaldo desde la cúpula provincial. Críticas desde el PSOE de Úbeda a las obras que el Ayuntamiento realiza en el camino del Arroyo del Val. Hablan de falta de transparencia y de que las peticiones de los agricultores no están siendo atendidas. Fin de semana de recreaciones históricas en Úbeda, amplia participación en las actividades organizadas dentro del certamen de novela histórica. Los niños de Castellar tienen colegio nuevo, el Román Crespo Hoyo. Lo disfrutan ya desde este curso tras un año de obras. Algunas incomodidades durante el pasado año académico, pero que ha merecido la pena. El resultado es un flamante centro más amplio y moderno que se ha construido en el mismo recinto del antiguo, gracias a la inversión de 1,74 millones de euros que se han gestionado mediante el Plan OLA. La presidenta de la Junta de Andalucía ha sido la encargada de hacer la inauguración oficial con el edificio a pleno rendimiento y sus alumnos ya utilizándolo. Venimos a ver cómo han quedado las obras en las que la Junta de Andalucía ha invertido 1,7 millones de euros, que en un momento de crisis económica como esta es muy importante poder abrir centros nuevos, centros como este, que van a permitir duplicar el número de alumnos y además apostar por lo que es el ascensor social, que es nuestra educación. Yo decía que en un momento económico complicado como este, en un presupuesto difícil, una de las prioridades de la Junta de Andalucía iba a ser la educación, con una subida de 120 millones de euros en el presupuesto, pero sobre todo que es tangible, viéndose instalaciones como esta, instalaciones adecuadas en cualquier rincón de Andalucía, en cualquier municipio de Andalucía, con independencia del tamaño que tenga, son buenas instalaciones para que la educación pública en Andalucía sea de calidad, universal y permita, como decía, la movilidad y darle oportunidades al presente y al futuro de nuestros jóvenes. La presidenta andaluza destapaba la placa que dejaba constancia de su visita para la puesta de largo del nuevo edificio, una vieja reivindicación de la comunidad educativa. Bueno, pues el centro ha quedado, la verdad, bastante completo con las instalaciones que nos han aportado nuevas y la verdad que ha quedado un edificio muy moderno y muy adaptado a las necesidades que teníamos en el centro. La inauguración contaba con una completa visita a las nuevas instalaciones donde están escolarizados 278 alumnos y alumnas de entre 3 y 12 años. La comitiva se detuvo en varias aulas donde los niños pudieron conversar con Susana Díaz, mostrándose en todo momento muy cercana con los pequeños que en edades mayores no dudaron de que se trataba de una persona importante que ven a diario en televisión. El alcalde agradeció la inversión realizada por parte de la Junta. Y hacer el colegio nuevo en beneficio de nuestros jóvenes, nuestros profesores y en definitiva por todo Castellar y sus ciudadanos. Bien, y poco más puedo decir que muchas gracias por haber venido, que aquí tienes tu casa, que no nos olvides y bueno, y que sigamos luchando por Castellar, por la comarca del Condado, que tanta falta lo hace. Por su parte, el portavoz municipal incidió en que la inversión ha sido menor de lo anunciado, aunque eso sí, ya por lo menos se puede disfrutar. Pues sí, la verdad es que, hombre, una reivindicación que ya se llevaba desde el año 2005, hace 9 años, con el plan Mejor Escuela. Al final ese plan tenía pues una ejecución de 5 años y no se metió este proyecto, una reivindicación por parte del AMPA y de lo que es el conjunto de la comunidad educativa del municipio. Y finalmente por este Plan OLA, que hay que recordar que está cofinanciado al 80% por fondos FEDER y el Fondo Social Europeo, lo que se anunció en un principio, una inversión de casi 2,2 millones de euros, algo más de 2,2 millones de euros, y al final en la licitación de la obra han sido 1,2
7 millones de euros, ¿no? Nos quedamos con la parte positiva de un centro que ya se lo merecía, de un centro que era muy antiguo, que necesitaba de esta remodelación, que ha significado también pues, lo que es este edificio nuevo que estamos haciendo para la educación infantil, esa ampliación de plaza, y desde luego pues darnos la enhorabuena por esto y por esos fondos que vienen a través de Europa y que gestiona la Comunidad Autónoma de Andalucía. La visita finalizaba con el saludo a varios vecinos congregados en las instalaciones. Los populares elegían este pasado fin de semana Úbeda para presentar los candidatos del PP a las elecciones municipales de mayo de la comarca de La Loma, un acto que se celebraba en el Palacio Don Luis de la Cueva. El Partido Popular caminando ya hacia las elecciones del 24 de mayo. Es momento, indican, de tomar el pulso a la calle y preparar propuestas. El cabeza de lista del PP en Úbeda y alcalde de la ciudad, José Robles, manifiesta que el balance de gestión municipal es positivo y han cumplido el programa. Ahora dice que recogerán nuevas propuestas. José Robles manifestaba que los experimentos con gaseosa y recuerda que el PP es el partido de la estabilidad y están dispuestos a acoger la alcaldía de la provincia en las que aún no gobiernan. Podemos decir con satisfacción que en nuestro caso, que estamos gobernando, tenemos un balance muy positivo de lo que sí nos comprometimos y que sí hemos realizado, y lógicamente con esa confianza tenemos que afrontarla para nuevamente coger nuevas propuestas, y yo espero que la gente vuelva a confiar en nosotros, puesto que el Partido Popular somos gente de fiar. Si nosotros dijimos que teníamos que hacer tal o cual intervención, podrán comprobar con programa en mano que nosotros la hemos hecho. Por lo tanto, ese es nuestro aval y esperemos y confiemos que la gente no se ande con experimentos y que la gente vote un partido que hoy por hoy es el que da estabilidad en todos sitios, que es el Partido Popular. Experimentos con gaseosa. Así que, bueno, pues esperemos que la gente pues vuelva a confiar en el caso de Úbeda, en el Partido Popular. Presente estuvo el presidente del PP provincial, José Enrique Fernández de Moya, que puso de manifiesto que el PP de Jaén está unido y sólido y va por toda la alcaldía y la diputación provincial. Agradece que los cabezas de lista sigan apoyando el proyecto del PP y la gestión del Gobierno de España en materia de infraestructura y, sobre todo, cargó las tintas en el campo, recordando medidas del Gobierno de España como las ayudas, rebaja fiscal, almacenamiento privado, rebaja de las peonadas en 2012 de 35 a 20 o la prohibición de las aceiteras rellenables. Y hablando de desarrollo rural, sería muy bueno que el Partido Socialista diera explicaciones públicas de cómo en esta provincia, que tiene más de un 60% de paro juvenil, rozando una tasa de desempleo del 36%, entre las cinco primeras provincias que tienen mayor tasa de paro, siempre de la mano de los socialistas, la señora Díaz explicara como presidenta de la Junta de Andalucía por qué ha dejado de ejecutar 1.900 millones de euros en materia de desarrollo rural. Un desarrollo rural del que tanto sabe y conoce esta provincia de norte a sur y de este a oeste, y que como consecuencia de la inejecución presupuestaria de esos 1.900 millones de euros, nos encontramos con tasas de paro elevadas porque no hay una apuesta del Partido Socialista hacia el mundo rural y hacia el desarrollo rural. En suma, damos el pistoletazo de salida de cara a estas elecciones municipales, siendo un partido de gobierno prácticamente para el 50% de la población de la provincia. Y de liberaciones ha hablado hoy el concejal de Hacienda, Francisco Jurado, centrándose básicamente en las críticas que reciben en este sentido por parte del portavoz del PA, Francisco Mendieta. Jurado indica que es un asunto muy demagógico y que el portavoz del PA se aferra a él. Cree que el mensaje que transmite es de condena por la dedicación política y recuerda a Jurado que Mendieta también ha tenido su liberación. Dice que entre 2003 y 2007, en ese mandato en el que gobernó Mendieta junto al PP, estuvo liberado por completo y también el otro concejal andalucista que había. Pero va más allá y le recuerda que trajo a Urbanismo un gerente que cobraba 3.600 euros netos todos los meses y que siguió cobrando, y no sabe cómo, el sueldo después de marcharse. Jurado le dice a Mendieta que todos tienen su mochila política y que hay que ser más serios, y hace cuentas. Para hacer un resumen, el señor Mendieta, que tanto alardea de que él parece ser que no recibe nada del ayuntamiento, o que lo que recibe no tiene nada que ver con los demás, pues recibe 900 euros fijos todos los meses de su formación política, en la que está él solo. En la que está él solo. Y esto tengo que dejarlo muy claro. Ese dinero es para el grupo político, no para el partido político. Es para el grupo político. Yo desconozco lo que cada grupo haga o no con ese dinero. Y aparte de eso,
por asistir a las sesiones que asiste, recibe las cantidades que yo he dicho. Que si las sumamos, pues prácticamente estamos hablando de 20.000 euros aproximadamente o más que ha recibido en lo que se lleva en el periodo que yo he dicho. No comparten desde el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Úbeda la manera con la que la Concejalía de Agricultura del Consistorio está interviniendo en el camino del Arroyo del Val, arreglo de caminos que desde el PSOE consideran deberían haberse realizado en otro momento y no ahora que la campaña de recolección de la aceituna ya está en marcha. Asimismo, según ha asegurado esta mañana el concejal socialista Javier Gámez, se está actuando en zonas que no son prioritarias, tal y como dicen haber conocido tras los encuentros mantenidos con los agricultores de la ciudad. Por ello, considera que el concejal de Agricultura, José Luis Romera, está ejecutando actuaciones que catalogaba de parcheos sin haber llevado esta adjudicación a la empresa Vialterra a las comisiones municipales, por lo que le acusaba de falta de transparencia. Asimismo, lamentaba que el realizar las obras a estas alturas del año está ocasionando daños en fincas de la zona. El problema es que el rollo, sabéis que es un rollo, el rollo Orbás, que tiene una avenida de agua muy grande cuando llueve y que han debilitado las paredes del rollo para poder desviar el agua para hacer esta pasada nueva, ¿no? Y entonces, en vez de cortar el rollo aquí mismo, que hicieron ahí mismo una cata, se han ido a lo alto de la finca, han atravesado toda la finca con una zanja, rompiendo los suelos, rompiendo ramas, rompiendo olivos, y eso con el perjuicio que conlleva para el agricultor, ¿no? Yo entiendo que estas obras son necesarias en ciertos puntos, es verdad, pero también tenemos que hacer una, lo que se llama priorizar las obras, ¿no? Y hablar con el sector. Nosotros esta semana, como sabéis, esta semana pasada hemos tenido reuniones con las tres cooperativas más importantes de Úbeda, nos falta Cooperativa Santuario y demás, pero bueno, hemos estado con La Carrera, hemos estado con La Unión, hemos estado con Virgen de Guadalupe, y una de las demandas eran los caminos. No se pueden arreglar los caminos conforme está arreglándolo el concejal de Agricultura, que dice él que hace muchísimos caminos, pero claro, arreglar un camino no es pasar una niveladora y ya está. Denunciaba asimismo que las intervenciones en los caminos que se están ejecutando en algunos casos han consistido en la ampliación de la cuneta, por lo tanto, el estrechamiento de las vías. La semana la iniciamos con la política municipal en los tribunales, y es que mañana están llamados a declarar en el juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Úbeda los dos concejales de Izquierda Unida, Diego Martínez y Luis Fernández, debido a una denuncia interpuesta por el alcalde de Úbeda, José Robles, a tenor de unas declaraciones que hicieron ambos concejales, uno en la red social Facebook, donde habló de Pepino, y otro en declaración a los medios de comunicación, donde lo calificaban de tonto por haberles tachado de izquierda radical y de querer eliminar la Semana Santa. Se trata de un juicio de falta al que los concejales no le dan mayor importancia y están tranquilos, porque explica el portavoz de IU, Diego Martínez, que forma parte de la vida política y del trato político. Creen que lo más lógico es que se archive, aunque especifican que el alcalde de Úbeda es muy aficionado a los tribunales y quiere que la política se resuelva en los juzgados. Por cierto, que esta mañana se reunía la Junta de Portavoces en el consistorio ubetense y acuerdan que el próximo jueves 27 de noviembre se celebre pleno con carácter extraordinario en el Ayuntamiento. La gran mayoría de los puntos son de Hacienda, vuelve de nuevo el contrato con la empresa CESPA y la solicitud de petición de responsabilidad económica a esta empresa por incumplimiento del pliego de condiciones. La oposición espera que ya sea la última vez que se trate este asunto. Todos los grupos políticos han mostrado su intención de presentar mociones. Propuestas del Partido Andalucista de Úbeda para que la ciudad mejore en limpieza. Ante la caída de las hojas de otoño, se plantea reforzar el servicio con la contratación de 20 personas, ya que consideran desde el Grupo Municipal Andalucista que la plantilla existente no puede hacer frente a la eliminación de las hojas del suelo con eficacia. El portavoz del PA y candidato a la alcaldía, Francisco Mendieta, considera que es necesario incrementar la plantilla de manera temporal para que se haga frente a este problema. Expone que ahora hay menos personas contratadas en el servicio de limpieza que hace un año, por lo que aseguraba hay disponibilidad económica para afrontar este gasto. Con 20 contratos de 2 meses de duración que a su juicio deberían hacerse mediante una bolsa de trabajo, aunque lamentaba que no hay ninguna en funcionamiento en la actualidad. Hay más cuestiones que son noticia en este día que les contamos detrás de los anuncios.
Estamos de regreso después de la publicidad. Nuevas acciones formativas desde el Ayuntamiento de Úbeda para personas desempleadas. De ello ha dado cuenta en el día de hoy la concejal responsable del área. El Área Municipal de Formación del Ayuntamiento de Úbeda ha iniciado hoy un nuevo curso gratuito dirigido a desempleados que tiene como objetivo formar a los inscritos en el uso de las nuevas tecnologías y las nuevas estrategias de venta online para el sector comercial. Nuevos formatos de negocio que, como ha explicado la concejal responsable, Virginia Ruiz, abre la puerta de la búsqueda de empleo a las 15 personas inscritas. Lo imparten los profesionales del grupo ubetense Foco. Bueno, que los resultados están siendo bastante óptimos, que estamos cumpliendo con lo que se prometió, que concretamente era un curso de inglés de más duración, tal y como demandaron las personas que han tenido la oportunidad de hacer otros cursos y otras ediciones anteriores con nosotros. Y que bueno, que las premisas en este caso de formación, pero también de empleo, que son áreas que, bueno, que en este caso pues que recaen dentro de las delegaciones que yo tengo, son muy básicas, ¿no? Que son precisamente enfocar la formación en áreas que consideramos que son especialmente relevantes para el yacimiento de empleo, como es el área del comercio y de la empresa, y por supuesto familiarizar a las personas en, bueno, pues lo máximo posible en lo que son no solamente las redes sociales o las TICs, sino también en el conocimiento de idiomas, ¿no? Que creemos que son herramientas fundamentales precisamente para el acceso al mercado laboral. Y además no solamente estamos apoyando la formación de las personas, en este caso desempleadas, y preferentemente de aquellas personas que están en riesgo de exclusión sociolaboral, sino que además de esto, bueno, pues lo estamos haciendo no de cualquier manera, sino también fomentando y participando en la economía local de nuestra ciudad. Este curso se engloba en el programa formativo que ha organizado el Área Municipal de Formación del Ayuntamiento de Úbeda para este último trimestre del año y que ya desarrolla un curso de inglés comercial para 15 alumnos, así como un curso que comenzará en diciembre sobre coaching empresarial, para el que ya se ha abierto el plazo de inscripción. Ya dijimos desde esta casa que el fin de semana se iba a armar la Mundial y se armó, pero bien armada, en Úbeda. El tercer certamen internacional de novela histórica ha sido todo un éxito y en la calle se ha medido la multitud de ciudadanos que han participado de las actividades. Tanto el sábado en el Real, con los diferentes puntos de control por soldados americanos, británicos y alemanes, por los que pasaron multitud de ciudadanos y también muchos turistas para hacerse fotos, como la escaramuza del sábado por la noche, por el Real, Juan Montilla, Plaza del Ayuntamiento y Plaza Vázquez de Molina, donde se congregó un número muy elevado de ciudadanos llenando la calle Real. El sentir general de los ciudadanos es que se lo habían pasado de escándalo. El tercer certamen también tiene ya su ganador de novela. Se trata de Francisco Balbuena, nacido en Torreperojil, aunque se marchó siendo muy pequeño. Está afincado en Madrid y trabaja como funcionario en la Moncloa. El título de la novela, Renacimiento temprano, y se mezcla la realidad con la ficción. Mucha historia desde 1920 hasta después de fallecer Franco. La novela empieza durante el desastre de Anual, en 1920, y a partir de ahí pues se desarrolla durante toda la historia de España a lo largo de 50 y tantos años, hasta poco después de la muerte de Franco. Sí. Es una versión tanto de leyenda, de cuento oriental sobre nuestra historia. Pero aparece la lámpara de Aladino, ¿no? Sí, que es, digamos, el agente catalizador de todo lo que se desarrolla después. Porque Aladino va, pues, digamos que concediendo deseos, ¿no? Sí, entre esos tres deseos, digamos, uno es el emplazamiento para que al cabo de 50 años, pues tenga resolución la novela. Y el domingo fue brillante con la recreación dentro de la iglesia de San Pablo del preámbulo de la Constitución de las Cortes de Cádiz y Constitución de 1812. El punto y final lo puso el desfile de la historia, que también atrajo a muchos ciudadanos por todas las calles y en Santa María, delante de la Capilla del Salvador, con una escaramuza entre soldados de la Batalla de Navas de Tolosa y cañonazos de adiós a un festival que cada vez tiene más éxito y se va consolidando. Todo esto con las charlas y conferencias de escritores de la talla de Jesús Maeso, Teo Palacios, Concha Perea, José Luis Corral o José Calvo Poyato. Ahora sí pueden hacerse fotos con todos los participantes.
Llega la octava edición de En torno a Navidad a Peal de Becerro. En diciembre y enero vuelve a subirse el telón del Rafael Alberti para recibir sobre sus tablas una gran variedad de géneros teatrales y musicales. También tiene cabida la poesía y el flamenco y, cómo no, la participación de asociaciones locales. Grandes obras teatrales del circuito nacional y actores de la talla de Alex O'Dougherty, Cuca Escribano, Yolanda Arestegui, Jesús Cisneros, Yolanda Sáez de Tejada o Emilio Gutiérrez Cava, que recibirá el premio Tierra Íbera a toda una trayectoria profesional. Que se va a celebrar desde el 6 de diciembre hasta el 6 de enero y que es una programación de teatro que está dirigida a todos los públicos, es decir, desde niños y niñas, pasando por jóvenes y adultos, ¿no? Y que está abierta no solamente, evidentemente, a la población de Peral de Becerro, sino que es un programa ya conocido en el ámbito provincial y del que participan personas que aman el teatro y que se desplazan a esta muestra de teatro, a este programa en torno a la Navidad cada año, porque la tienen ya en su calendario como una cita obligada. También tenemos un programa turístico siempre en torno a la tierra íbera, ¿no? Nosotros nos caracterizamos en Peral de Becerro por tener turismo en torno a las tumbas principescas de Tuella y de Horno, y en este caso, bueno, pues hemos adoptado una serie de actividades para este mes de diciembre que vienen a coincidir con las culturales. En concreto, el día 20 de diciembre tenemos, dentro del viaje al tiempo de los íberos, visitas teatralizadas en la cámara, en la propia cámara sepulcral de Tuella. Y el día 26 de diciembre tendremos una charla conferencia del mundo íbero y juegos infantiles que haremos en el aula didáctica de interpretación que tenemos también en Tuella. En torno a Navidad presenta montajes de gran calidad en el circuito nacional, como No te vistas para cenar, La mujer de negro, Mi imaginación y yo, Taconeando poemas y teatro familiar como La Lola baila o Alicia, algo maravilloso está por suceder. Como novedad este año, las entradas se pueden adquirir a través de internet en la web www.giglom.com. En la ciudad de Úbeda, el viento huracanado del pasado sábado por la noche se dejaba notar sobre todo con la caída de ramas, árboles, tejas, casquetes de tejado, algún trozo de piedra de una columna, persianas que se caían. En definitiva, los bomberos de Úbeda no daban abasto durante las últimas horas porque no solo atendían Úbeda, sino también otros puntos de la comarca. En la calle Quesada de la ciudad ubetense se cayó una chimenea, en el Real persiana. En la Plaza de Andalucía se desprendía de una casa un trozo de columna y se acordonaba la zona. Incluso del tejado del propio ayuntamiento se caían casquetes, lo que obligaba a los bomberos a revisar el tejado entero para prevenir. En la calle San Francisco se caía un árbol de grandes dimensiones que asustó a los vecinos de la zona. Y además, los bomberos de Úbeda intervenían el sábado en la Torre del Vinagre de Cazorla por el inicio de un incendio forestal, incendio en una vivienda de Torreperogil que llegan a controlar. También actúan en la caída del tejado de una vivienda de este municipio. Y en San Bartolomé también se caía un pino de grandes dimensiones. En definitiva, tan solo daños materiales que no personales. Bazar Ceuta Electrónica, relojería, regalo, confianza, garantía, servicio técnico propio. Bazar Ceuta, el bazar de Úbeda y comarca. Irene Joyas, distinción, excelencia, regalos personalizados, el mejor precio. Bazar Ceuta e Irene Joyas, en la calle Zurbarán 1. Bazar Ceuta e Irene Joyas, patrocinan El Tiempo. Vamos despidiendo una jornada de lunes en la que han destacado los cielos nubosos con chubascos dispersos por la tarde en las sierras orientales. Han bajado las temperaturas mínimas, aunque las máximas no han experimentado grandes cambios. Los vientos han soplado de componente este flojos, girando por la tarde a componente oeste. Hoy las temperaturas máximas se han localizado en Andújar, donde se han alcanzado los 22 grados centígrados. La mínima ha estado en Alcalá La Real con 8. Para mañana martes, los cielos estarán nubosos con nubosidad baja matinal, con alguna precipitación débil y dispersa, aumentando durante el día con probabilidad de chubascos que pueden ir acompañados de tormentas en las sierras. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, los vientos soplarán de componente oeste flojos.
El teatro una vez más para despedir este tiempo de noticias. Los más pequeños volvieron a ser protagonistas ayer domingo en Úbeda con las actividades organizadas en el Festival Internacional de Clown. Aquí sobra uno, fue la obra que la compañía Tresperte puso en escena. Tres acróbatas, una antigua radio y una buena dosis de humor que lograron conquistar al público pequeños y mayores en un espectáculo mudo, mitad circo, mitad teatro. Celos, pasión y amor, sentimientos a flor de piel en esta obra dirigida por el gran Dimitri. Con ellos les dejamos, no sin antes agradecer su atención y fidelidad por elegir 10 Televisión para estar informados. Buenas noches.